Hace un año y medio, en, julio de, en junio del 2023, nos enteramos por las redes sociales de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto de Castellón por el cual una mujer le acusó de una agresión machista. En esa publicación aparecían dos nombres, Íñigo Errejón y Loreto Arenillas, quien había actuado por su cuenta. Por supuesto, les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión, y les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido para conocer su versión y activar nuestros protocolos. A partir de ahí, nosotros y nosotras no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de las redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y que consideramos que fue una actuación insuficiente.